Hola a todos, bienvenidos una vez más. Quiero mostrarles estas muñecas que compré de segunda mano por internet. Son articuladas y algunas tienen pestañas injertadas. Todas están en muy buenas condiciones, pero creo que solamente es necesario darles un baño, incluyendo a esta muñeca que tengo desde hace un tiempo. Voy a empezar por quitarles la ropa y los accesorios. Cada vez que le quiten una prenda, voltéenla al revés y cierren el velcro, porque si toca la tela puede dañar el tejido. Terminado con eso, voy a utilizar un cuenco, al que le voy a poner un poco de jabón líquido, pueden usar la marca y el tipo que quieran, luego pongo un poco de agua, revuelvo y sumerjo la ropa junto con los accesorios, pueden dejar en remojo por unos minutos. Tomo las prendas y las refriego suavemente. Para lavar los accesorios los froto con un cepillito, también puedes usar una esponja. Enjuago las prendas y los accesorios con suficiente agua. Luego utilizo una percha y unas pinzas para secar la ropa al aire libre, coloco una prenda sobre la percha y la aseguro con la pinza. Después de enjuagados, pon los accesorios sobre una toalla y frótalos para eliminar el exceso de agua y déjalos secar. Ahora voy a lavar las muñecas, primero les cepillo muy bien el cabello, desde las puntas hasta llegar a la raíz. Nuevamente voy a usar el mismo agua con el que lavé la ropa, le aplico un poco más de jabón y agua. Sumerjo una esponja en el agua jabonosa y comienzo a frotar cuidadosamente el cuerpo de la muñeca. Para lavar el pelo pueden usar un champú de la marca de su preferencia, en este caso yo lo voy a lavar con la misma agua jabonosa. Froto suavemente el pelo, puedes usar un peine para que no se enrede. Enjuago con suficiente agua a la muñeca. Aprieto el pelo con mi mano para eliminar el exceso de agua. Seco el cuerpo de la muñeca con una toalla limpia y luego la pongo sobre el pelo, apretándola para eliminar el exceso de humedad y lo cepillo. Si quieres que el pelo de tu muñeca sea más suave y que tenga un agradable aroma, yo voy a aplicar un poco de crema para peinar o de tratamiento capilar sobre las palmas de mis manos y pongo el producto sobre el pelo de la muñeca y lo peino. Para poner a secar el pelo de la muñeca, recomiendo que la pongas el cuerpo sobre una superficie plana, menos el pelo para que se seque con más rapidez al aire libre.
También puedes usar un secador de pelo. Pongo a mi muñeca en una silla, la amarro con un cordón, en este caso lo estoy haciendo con una bufanda. Tomo una sección del pelo, sujeto el resto con una pinza. Enciendo el secador de pelo a una temperatura baja para evitar que el pelo se deforme, aplico aire sobre la sección de pelo con la ayuda de un peine, hago lo mismo con el resto del pelo. Ya le he secado el pelo a todas mis muñecas, si quieres que el pelo de tu muñeca tenga más brillo puedes usar silicona capilar o laca, en este caso utilizo una que es en aceite. Aplico un poco sobre el pelo y lo cepillo. Voy a guardar mis muñecas dentro de una caja, para mantener la forma del pelo pongo una goma elástica alrededor del pelo y el cuello, también lo hago sobre el pecho o de la cintura de la muñeca. Voy a meter a mis muñecas en esta caja, primero meto una por una dentro de una bolsa limpia. Después la pongo dentro de la caja. Aquí tengo los accesorios que ya están secos, para guardarlos los pongo dentro de bolsas que tienen cierre hermético. La ropa ya está seca, igualmente la voy a meter dentro de bolsas de cierre hermético. Gracias por ver mis videos, te invito a que le des un vistazo a mi canal, a que te suscribas, a que des me gusta y a que compartas los videos con tus amigos. Hasta pronto.